como país especialmente invitado, pues una expresión de la participación de diferentes países africanos y americanos, con presencia especial de Estados Unidos, que con la que cuenta este foro, que es una propuesta del gobierno de Canarias, de Casa África, de la Cámara de Comercio de Fuerteventura y de este Cabildo, con colaboraciones como PROESCA y el Instituto Tecnológico de Canarias, y que ya tiene la mesa puesta para ser el punto de encuentro, de negocios, de exposición de oportunidades en el desarrollo en común, especialmente en ámbitos como la energía y el agua. La edición de Africagua 2017, y nada, simplemente esperar que sea productivo para todos y que esto siga unando a los tres continentes, y que nosotros seamos precisamente la plataforma tricontinental para el desarrollo, sobre todo de lo que estamos tratando aquí, que es de las energías renovables aplicadas al agua. Y deciros que es un gran placer para mí estar aquí presente en este acto, que representa ante todo una oportunidad de revelación, de conocimiento, de búsqueda de socios para extraer y explotar de una forma sostenible todas las riquezas que la naturaleza nos ha dado, y para el bien del hombre, para servir a las personas. Y por eso mismo encuentro la fuerza, la línea fuerza de este foro, que es una actividad volvida para el rostro humano, porque agua es la fuente de la vida y como tal hay que saber explotarla y utilizarla en beneficio de los hombres. La energía también, sobre la cual no podemos hacer nada en la vida. Por eso mismo es importante realzar la importancia estratégica de este proyecto. Y nosotros estamos aquí por la vez primera para aprender, conocer, descubrir gente y hacer descubrirnos también.